Estamos con el doctor Armando Montero, localizado en la rua Antonio Carlos Mínguez López, 1744, en el barrio Barro Branco, São Paulo. Hacemos atendimiento de aparelho fixo y removible, obturación, extracción, canal, clareamiento, prótesis fija y removible y implantes también. Estamos con el doctor Armando Montero, siempre atendiendo todos con cariño y con amor. Llame al 986-73-9679 y te vamos a esperar de brazos abiertos. ¿Para qué ir hasta São Paulo si estamos tan cerca de ti? Doctor Armando Montero. No dejes de estar con Ópticas La Paz. Hacemos todo atendimiento especializado. ¿Sabes? Atendimiento de primera. Hacemos test visual computadorizado, hacemos tus grados, atendimiento de calidad, hacemos anteojos, hacemos lente de contacto. Ven con nosotros, ven a hacer tu orzamiento sin compromiso. Sabes, Ópticas La Paz, siempre trayendo a todos con amor y con cariño. Estamos en la rua Coimbra número 95, box de número 15. Es la única aquí en Coimbra. No vas a encontrar otra Ópticas La Paz. Somos la única en todo Brás. Ven con nosotros y llámenos aquí a la rua Coimbra 95, box 15 o al teléfono 94576-1111. Ópticas La Paz. ¿Sabes cuando tú tienes el sueño? Un sueño que lo quieres realizar a toda costa. Que eres capaz de hacer cualquier cosa por el sueño que tienes. Eres capaz de perder cualquier cosa para soñar, para tener lo que quieres tener. ¿Ya te pasó eso? Sí. Eso me pasó a mí. Yo tuve un sueño. Y tal vez usted se va a reír de mí, pero no es así. Yo tuve un sueño de tener un caso. Y Dios mío, cómo yo soñaba con ese caso. De día, de noche, trabajaba con mi papá. Mi papá era feriñero. Y yo trabajaba con él, justamente para que yo consiga a través de él un caso. Él me decía, no, ¿para qué estás queriendo caso vos? Vos no precisas tener caso, que caso no es para vos, caso es un dolor de cabeza, ¿para qué quieres tener caso? No, papi, yo quiero. Ese caso, pero es muy caro ese caso, ese modelo es muy caro, no deberías tener ese deseo. Otro casito pues, uno más barato. No, pai, yo no quiero, yo quiero ese caso de ahí, el que te estoy diciendo, es el que quiero. Pero hijito, ese caso de ahí es muy caro, papito, no puedes... No adianta, papi. Ese caso quiero y punto final. He trabajado mucho. Papá me ha dicho a mí, yo no te voy a dar ni un centavo para que compres ese caso. Si quieres, trabaje solito. Está bien, voy a trabajar. Y solito me voy a conseguir. Usted queriendo o no, yo voy a conseguir. Bueno. Fue lo que yo le encaré a mi papá, aunque mi papá quedó muy, pero muy molesto conmigo, irritado conmigo. Y, ¿sabes? Yo no sabía qué hacer, ¿sabes? Estaba tan desesperado y no sabía. Yo quedaba con ese pensamiento, diciendo... ¿Qué hago? Bueno, de mis sueños no voy a desistir. Yo voy a seguir.
mamá siempre me decía, pero hijito, ¿por qué tanto quieres tener un caso? ¿No puedes esperar un poquito más? Es que es mi sueño, mami. Bueno, yo fui trabajando duramente todos los días. ¿Sabes? He trabajado y trabajado y trabajado. Duro, noche y día. ¿Sabes? Yo no descansaba. No. No descansaba. No conseguía ni dormir bien. ¿Sabes por qué? Yo solo pensaba en el casito que quería tener. Y he trabajado duro, mi amigo. He trabajado arduamente, ¿sabes? Sin ningún recelo o miedo. He trabajado. He luchado. Y he dicho, voy a conseguir ese caso, cueste o no cueste, quieran o no quieran. Papá me decía, ya basta, mucho estás trabajando también hoy. Tranquilízate pues. De aquí a poco ya me vas a pasar, parece. No importa. Lo que quiero es, de una vez, conseguir ese caso. Papá. Bueno, fue de esa manera que con tanto esfuerzo y con tanto sacrificio, yo me conseguí juntar un dinero. Cosí atrás de mi sueño. Y ahí, yo fui con mi papá a buscar el caso que yo quería. ¿Sabes? Era un caso muy bonito mismo, ¿sabes? Era muy elegante el caso. Era aquellos casos de la Chevrolet, ¿sabes? En la época no eran tan conocidos así, mas eran casos muy bonitos. Yo le convencí a mi papá y me he comprado mi casito. Era tan bonito ese caso, era un Corsa, ¿sabes? Muy lindo. Qué bien, papito. Yo me alegro por vos. Felicidades que te has comprado tu caso, ya te has sacado tu licencia. Yo pienso que, yo voy a ser sincero, yo he dudado de vos, mas ahora viéndote con esto, me pone feliz. Que lo disfrutes. Gracias, papi. Fuimos, compramos el caso a vista y yo me quedé muy feliz. Nos hemos vuelto a la casa y pues, papá, bueno, siempre me decía, anda con cuidado. Vas a tener cautela. No vas a tener miedo. Toma cuidado. Porque caso, es peligroso tener un caso así nomás. ¿Sabes? Tienes que tener cuidado. Tienes que vigilar. A veces tener caso así nomás es peligroso. Hay mucho ladrón por ahí. Tranquilo, pai. Yo sé. A mí me gusta el caso que tengo y lo voy a cuidar con mucho amor. No, yo sé, yo te digo, pero toma cuidado, ¿ya? Papá siempre me encargaba. Fue así que con ese caso yo salí aquí y yo iba a todo lugar con el caso. Iba aquí a la plaza, iba al supermercado. Mami, ¿no quieres que te lo compre carne de Coimbra? Voy a ir allá. ¿No quieres que te lo compre un pollo de la señora de los pollos allí en Cangaíba? Yo te lo puedo comprar un pollito, te lo traigo, mami. ¿Sabes? Todo el tiempo yo salía constantemente. Mamá me decía, caramba, ese caso te ha cambiado mismo, ¿eh? Parece que tanto te querías un caso que aquí a la esquina te vas de caso. Sí, pues mami, me encanta andar de caso, pues mamita. Bueno, fue así. Mis amigos comenzaron a decirme, ¿por qué no vamos a la playa, cuate? Vamos a la playa, meu, estás de caso, cara. Vamos a la playa. La playa nos va a hacer bien, dar una vueltita, pasear, conocer un cacho. ¿Qué tal? ¿Vamos o no vamos a la playa? Es que sinceramente a la playa, es que es peligroso las playas aquí de Brasil. Yo tengo miedo de que tal vez pase algo, me caiga, no sé, no te va a pasar nada. Vamos. No seas pues cobarde. Vamos a la playa.
es que por ahí pasa algo. ¿Y si me caigo? O algo así. ¿Y si choco? No vas a chocar. No vas a chocar nada. ¡Vámonos a la playa! Tanto me han insistido. Tanto me han insistido. Que yo acabé cediendo y yo sí. Yo he ido a la playa con ellos. Mamá todavía me ha dicho, hijito, no vayas. Papito, no vayas. Quédate en la casa, hijito. ¿Para qué vas a ir a esa playa? No vayas, papito. En vano está haciendo ahí. No vayas, querido. No, mami, yo quiero ir. No, hijito, no vayas. No, mami, yo tengo que ir. Yo quiero ir a la playa. Es que, además, yo ya soy mayor de edad. Y además, mi papá me ha dicho, no vayas. Yo no te autorizo a que vayas, ¿ok? No me vas a ir, pai. Yo tengo 18 años. Vos no mandas en mí. Vos no mandas en mí. No mandas en mí, tá bom? Pai, vos no mandas en mí. Bueno, fue de esa manera. Fue de esa forma que yo le dije a mi papá, le encaré diciendo que yo iría sí, él queriendo o no. Yo iría sí, él queriendo o no. Y fue de esa manera que yo fui. Alcé a mis amigos para ir a la playa y nos fuimos. Nos fuimos a la playa allí de Ubatuba. A Ubatuba nos hemos ido. Es una playa distante y casi en la frontera allí de lo que es Río de Janeiro, ¿no? Prácticamente. Ubatuba son playas muy lindas. Tal vez una de las mejores playas allí de la región. Hemos comenzado a ir, ¿sabes? Comenzamos a ir, fue legal, estábamos divirtiéndonos, estábamos manejando y era una cosa así emocionante, solo que aquellas curvas de Ubatuba son curvas muy así cesadas, ¿sabes? Eran curvas muy peligrosas, peores que el camino de la muerte incluso, que yo ya andé por el camino de la muerte. Pues no, no me parecía eso, parecía mucho peor, era así asustador. Ya era así asustador. Fue entonces que yo, ¿qué he hecho? Yo comencé a estar allí, ya comencé a estar allí, y de repente, en ahí, en una de esas curvas, un carro está bajando atrás de mí descontroladamente. Ese carro choca la trasera de mi carro. Choca la trasera de mi carro, llevándome hacia adelante. En eso, un camión estaba subiendo. El camión se choca de frente conmigo. Yo todavía trato de girar al carro. No dio tiempo. No dio tiempo. Solo dio para escuchar la bulla. Fue lo que aconteció. Yo no me recuerdo bien de las cosas. Solo escuché las viaturas llegando ese exacto. Tem que carregar eles na maca. Tuvieron que quebrar las puertas del carro de tan aplastado que ha quedado el carro. Yo no sé cómo yo he sobrevivido. Ese viaje costó la vida de mi amigo Jonathan, que estaba en mi lado. ¿Dónde está el Jonathan? El Jonathan. El Jonathan falleció. Costó la vida de la joven que estaba atrás de Jonathan, Patricia, que también falleció. Apenas yo y el que estaba atrás de mí, Eduardo, sobrevivimos.
un sueño que se volvió una pesadilla. Sí. Doctor, ¿qué está aconteciendo con mis piernas? Cuando el caso chocó en ti, la parte de adelante, ella casi amputó a tus piernas. Tuvimos que cortarlas. ¿Qué? ¿Dónde están mis piernas? ¿Dónde están mis piernas? Doctor, yo quiero mis piernas. Doctor, yo quiero mis piernas. Lo siento. Yo perdí mis dos piernas y mi brazo derecho. Muchos vidrios de aquel caso cayeron sobre mi brazo, haciendo que yo pierda mi vida. Porque vivir de la manera que viví nunca más fue igual. Si tú me preguntas cuáles son las cosas que más me arrepiento, yo te diría haber desobedecido a mi mamá y a mi papá. La desobediencia me costó mis dos piernas y un brazo. Hoy día no puedo hacer nada. Ando en una silla de rueda. No puedo ir solito ni al baño. Para todo necesito de papá o de mamá, que ahora ya son de edad y no pueden atenderme, como se dice, continuamente. No, ellos no consiguen. Ese fue uno de los mayores fracasos que me pasó en la vida. Esa es la verdad. Uno de los mayores fracasos que yo he vivido. Y sin saber, tal vez ahora, qué rumbo tomar. Es lo que te puedo decir hoy día. Yo no sé qué rumbo tomar. O qué camino tomar. No sé. ¿A dónde ir? No sé. Mis hermanos, todos ya son casados. Yo soy viejo. Y sigo en la casa de mi papá. Sinceramente, no sé cuánto tiempo más voy a seguir aquí. A veces, tengo ganas de acabar con mi vida. Es muy humillante tener que depender de ellos. Y el caso que era mis sueños, dio pérdida total. No dio para recuperar ni una llanta de aquel caso. Lo perdí todo. Chicos, obedezcan a sus papás, porque esta vida es muy dura para que tal vez tengas que, no sé, hacer tantas locuras por causa de una euforia. A veces es mejor quedarnos con poco que tener mucho y perder lo poco que tenemos. Ah, mi historia es bien cortita, pastor, pero es muy dolorosa. Esta es mi historia.